La escuela para mí es una joya muy preciada, yo la quiero con el alma, porque prácticamente toda mi, casi toda mi vida de docente yo la ejercí ahí. Empecé ahí desde el 65 y ya me pensioné en el 2000. Me cuenta la señorita Solina, ella fue educadora ahí, y me contaba que ese predio, en un principio, ese predio fue uno, tal vez como el segundo o tercer matadero municipal que hubo, pero no era sino un lotecito donde está ahora la construcción nueva. Juan Pablo Cartagena, el papá de la señorita Solina, el concejal, en esa época él luchó en el consejo para que le cedieran ese predio para la escuela. Ya así nos cuenta la historia que en 1856 llegó aquí la primera educadora para trabajar en una escuelita pequeña que había, una Micaela Campillo, una dama de Santa Fe de Antioquia. Cuando ya empecé a trabajar en la escuela, era solamente la parte que encontramos construida en tapia, ¿no es cierto? La parte del patio de recreo para allá no existía. Era el patio de recreo, que hemos llamado el patio de recreo, que en ese momento era un patio en tierra. A mí me tocó, por un medio de una campaña, la Cruzada Antioqueña por la Educación, recoger fondos y con eso pavimentamos el patio de atrás. No había tampoco la unidad sanitaria que hay ahora. A mí me tocó lograr esa construcción de esa unidad sanitaria. Cuando yo llegué a trabajar, la imagen de la Virgen estaba ahí en todo el centro del patio principal. Una imagen de la Virgen que nosotros queríamos con el alma, nosotros y los alumnos. Bueno, le teníamos mucho jardín y me cuentan las educadoras que les tocó conseguir la imagen y conseguir para hacerle el monumentico. Ella salía por las casas pidiendo, pidiendo, y les daban día 5 centavitos, día 10, día 20, consiguiendo por toda parte hasta que lograron conseguir la imagen actual, la imagen que hay en este momento. Inclusive, esa es la imagen que ellas inauguraron el 15 de agosto de 1948. Cuando me tocó a mí, en una oportunidad nos poníamos de acuerdo, las maestras nos poníamos de acuerdo, en una oportunidad la pintamos, el municipio nos regalaba la pintura. Entonces, en una oportunidad la pintamos verdecita clara con naranjado, muy linda. En la otra oportunidad la pintamos blanca con vino tinto, hermosísima, y así estuvo mucho tiempo. Ya el municipio ya era el que intervenía en la pintura y ya le fue poniendo otros colores y ya tiene los colores actuales.